La misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I fue envenenado por un sobrino del mafioso Lucky Luciano. Obtenemos esta noticia del periódico ABC Historia. A finales de septiembre de hace 37 años, el Papa Juan Pablo II fallecía de un infarto solo 33 días después de iniciar un papado que prometía inyectar aire nuevo a la Iglesia Católica. Las extrañas circunstancias de su muerte y el hecho de que nunca se le realizara oficialmente una autopsia han alimentado durante décadas las teorías de la conspiración más enrevesadas. A los interrogantes abiertos sobre una muerte que marcó 1978, el año de los tres papas, pretende responder el libro When the Bullet Hits the Bone, publicado por un gángster llamado Anthony Raimondi, quien dice que en 1978 fue a Italia con un equipo de sicarios a envenenar al Santo Padre con cianuro. La brevedad de un papa. Si bien el tiempo que el italiano Albino Luciani, de 65 años, ocupó la silla de San Pedro fue muy breve, más lo fue el tiempo que tardaron en elegirle en el cónclave de agosto de 1978, el más corto del siglo XX. Albino Luciani, que había nacido en la pequeña localidad italiana de Forno di Canale, Belluno, escogió el primer nombre compuesto para un pontífice, Juan Pablo, gesto con el que pretendía honrar a sus dos predecesores, Juan XXIII, que le nombró obispo, y Pablo VI, que lo nombró patriarca de Venecia y cardenal. No en vano, la rapidez con la que fue elegido en el cónclave no significaba, ni mucho menos, que hubiera una única corriente durante la elección. Los cardenales estaban agrupados en sus preferencias entre los conservadores que apoyaban al cardenal Giuseppe Siri, los más progresistas con Giovanni Vanelli como candidato, los cardenales internacionalistas organizados en torno a Karol Wojtyła, el futuro Juan Pablo II, y finalmente la corriente mayoritaria a favor de Luciani. La elección de Juan Pablo trajo consigo una primera renovación de al menos la superficie. El Papa eligió como lema de su papado la expresión latina humilitas, humildad. Sin apenas tiempo de entrar a renovar el contenido, Juan Pablo entusiasmó a los católicos por su humildad y sus dotes comunicativos, pero parecía en todo momento convencido de que su paso por el Vaticano iba a ser una cuestión de meses. Según cuenta su secretario, el irlandés John Magee, Luciani no dejaba de repetir que ya lo haría el próximo papa, cada vez que se le preguntaba por viajes o proyectos a meses vista, como cuando le plantearon que debía preparar el encuentro con los obispos de Iberoamérica en la localidad de Puebla, en México, el mes de marzo de 1979, donde debía de pronunciarse sobre la teología de la liberación. Pocos días antes de morir, el papa llegó a asegurar, según Magee, yo me marcharé, y el que estaba sentado en la Capilla Sixtina enfrente de mí ocupará mi lugar. Esta referencia, no obstante, ha sido entendida como dirigida al polaco Juan Pablo II, que se encontraba casi de frente a Luciani durante el cónclave de agosto de 1978. Más allá de esta especie de premonición, hubo otra cuestión que enrareció el breve paso de Luciani por la silla de San Pedro. El 5 de septiembre, Juan Pablo I recibió a Boris Rotov, Nikodim, representante de la Iglesia Ortodoxa rusa en Leningrado, y lo que quizá no sabía el pontífice, un agente de la KGB. Nada más retirarse a hablar en privado, Nikodim se desplomó y murió súbitamente de un ataque cardíaco, como semanas después haría el propio pontífice. La muerte de Nikodim, de 49 años, impactó a Juan Pablo I, que pasó varias noches sin dormir, preguntándose sobre la naturaleza del incidente. Con Nikodim además fallecía posiblemente el prelado ortodoxo más valioso para la inminente negociación con la Unión Soviética, de la que Juan Pablo II daría buena cuenta.
Nicodim, de hecho, había participado supuestamente en la negociación de un acuerdo secreto en 1960 entre la URSS y miembros del Vaticano para autorizar la participación ortodoxa en el Concilio Vaticano II a cambio de la no condena del comunismo ateo durante las asambleas conciliares. El 29 de ese mismo mes, Juan Pablo I fue encontrado muerto en su cama poco antes del amanecer, y solo 33 días después de su elección. Según las fuentes oficiales, el Papa de la Sonrisa, de 65 años, murió de un infarto vinculado al estrés ocasionado por las presiones del cargo, pero en realidad no fue posible hacerle una autopsia, ya que la familia no lo autorizó, y no era habitual en los pontífices fallecidos. La buena salud de Luciano puesta en cuestión. Con el transcurso de los años se supo, de hecho, que muchos de los detalles más básicos de la versión oficial eran falsos. Por un lado, no fue su secretario John Magee la primera persona en hallar el cadáver del pontífice, sino una de las religiosas que se encargaban del trabajo doméstico, lo cual fue ocultado para que no fuera tergiversada la presencia de una mujer en el dormitorio. En 1991, la familia del fallecido papa reveló también que la muerte no le sobrevino en la cama, sino en su escritorio, y que sí se le habría realizado una autopsia, según apuntaron algunos informes. Otra cuestión importante, defendida por su médico, Darroze, es que Luciani gozaba de buena salud y no había registrado problemas cardíacos graves antes del infarto, salvo porque tenía la tensión un poco baja, lo cual contradice la idea aceptada de que fue la presión la que deshilachó en cuestión de un mes la ya de por sí maltrecha salud del pontífice. Consciente de la fuerza de las especulaciones, Juan Pablo II, que tomó ese nombre en honor a su antecesor, abrió en 1988 las puertas del Vaticano al periodista John Cardwell para que profundizara en su investigación sobre la muerte del pontífice. Trabajo que quedó materializado en el libro Como un ladrón en la noche, la muerte del Papa Juan Pablo I. La conclusión, sin embargo, resultó una decepción para el mundo de la conspiración. Cardwell creía inverosímil que el Papa hubiera sido asesinado, aunque planteaba más problemas que la falta de apoyo entre una curia desconfiada hacia él y el elevado volumen de papeleo sepultaran su salud produciéndole una embolia pulmonar en la noche de su muerte. Ahora, el libro de Anthony Raimondi, sobrino del legendario mafioso Lucky Luciano, que afirma que fue reclutado para el asesinato por su primo cardenal Paul Marcinkus, quien dirigía el Banco del Vaticano. El trabajo de Raimondi era aprender los hábitos del Papa y, llegado el día, ayudar a echar veneno en su taza de té, una trama más propia del Padrino que de la realidad. Estaba parado en el pasillo, fuera de las dependencias del Papa, cuando se sirvió el té. Escribe en su libro, mientras su primo esparcía una dosis letal de cianuro y valium para matarle de forma silenciosa en la bebida del Santo Padre. Había hecho muchas cosas en mi tiempo, pero no quería estar allí en la habitación cuando mataran al Papa. Sabía que eso me comportaría un boleto de ida al infierno, asegura para explicar por qué permaneció fuera de la habitación. Según el testimonio de Raimondi, Marcinkus habría actuado así porque el pontífice había amenazado con exponer un fraude masivo de acciones dirigido por personas del Vaticano. La estafa de $1,000 millones involucraba, según él, a un experto en fraude del Vaticano que estaba vinculado a empresas americanas como IBM, Sunoco o Coca-Cola. Había prometido expulsar a los implicados, que aproximadamente eran la mitad de los cardenales y obispos en el Vaticano, por lo que la mafia tomó partido para eliminarlo. Si el Papa hubiera mantenido la boca cerrada, escribe Raimondi, podría haber tenido un buen reinado largo.